Carla Giraldo, quien fue una de las participantes más polémicas de la última temporada de MasterChef, sorprendió a los jurados con sus tres preparaciones y se convirtió en la ganadora del concurso gastronómico, que logró cautivar a los televidentes y generó bastante impacto en las distintas redes sociales. La profecía de la artista antioqueña se cumplió y sacó a todas las celebridades que hicieron parte de la competencia. Nos vamos de la cocina más importante del mundo. Gracias, los amo, escribió en su cuenta oficial de Instagram. Luego de finalizada la exitosa producción, la actriz estuvo este fin de semana en Bravísimo hablando de todo lo que le dejó el programa de cocina. Además, recibió un emotivo mensaje por parte de Jorge Rausch, quien admitió que ganó sobrada la final. Saludándola, yo sí no salgo de este estudio nunca. Bueno, felicitarte por tremendo triunfo. La verdad, si a mí me preguntan, los volviste nada. Pues no sé, una reina en esa final. Lo hiciste muy bien toda la competencia. Estoy muy, muy, muy orgulloso de todo lo que lograste, de la forma en que te volviste una cocinera fantástica. Y bueno, te quiero mucho, tú lo sabes. Y estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho. Te mando un beso gigante y espero que nos veamos pronto. Ay, lo amo. Ante esas palabras, la antioqueña aseguró que admira y aprecia bastante a Rausch debido a que tuvieron una conexión especial desde el principio, sobre todo por su fuerte historia de vida. Lo amo, lo respeto, lo admiro y siento tanto agradecimiento con él y con su forma de estar y de ser juez en el concurso. Jorge se conectó mucho con mi historia de vida. Okay. Y ahí creo que tuvo amor y compasión por el ser humano que vivió lo que tuvo que vivir. Entonces, eso hizo que yo lo adore, que lo admire y lo respete además mucho más. La actriz, de igual manera, aprovechó el informal diálogo para revelar que durante la competencia nunca tuvieron contacto directo con los jurados por fuera de las grabaciones, ya que la idea era que fueran lo más objetivos posible. Nunca hablamos con ellos por fuera de lo que ven todos en la pantalla. Nunca. No hay momento, porque además ellos tampoco lo permiten, pues porque son los jueces. Unos por un lado y otros por el otro. No pueden tener ningún tipo de acercamiento al final del cuento para poder ser objetivos.